Y en el marco de la visita al aeropuerto Acaritama, se tuvo la posibilidad de conocer los avances de las obras en la transversal Río de Oro Aguachica-Gamarra, otra importante obra que se adelanta para el desarrollo de la región. Vemos este avance de la vía entre Ocaña-Gamarra, es la concesión de la Ruta del Sol 2. Vemos que la vía mejorará considerablemente, principalmente en la transitabilidad en el sector que nosotros conocemos comúnmente como la cuesta de Sanimbilla, una ampliación muy importante. Esto nos permite a nosotros principalmente disminuir la accidentalidad de la vía, poderla recorrer en un menor tiempo posible, y esto le da mucha competitividad a nuestra región, especialmente al municipio de Ocaña. Desde que inició labores la concesionaria Ruta del Sol en esta arteria vial, cientos de personas se beneficiaron con oportunidades laborales y conductores viajan más seguros por esta carretera que conecta el interior del país con la costa atlántica.